Hola, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Mario más Rabbit. Estamos ya en la parte 2 de lo del Mecha Rey, del Boom Bob. Y las tornas han cambiado, espero, alegra. Está con nosotros. Vale, es un escenario de locos. Una ¿Es torre esa ahí. antena de amplificación de sonido dentro de la jaula? No, no veo ninguna antena ahí, la verdad. Si destruimos las masas que cubren los botones terrestres de la jaula y los activamos, liberaremos la antena. Tras eso, Alegra y Nadori tendrán que usarla para atravesar el escudo del Mecha Rey Popo. Vale, tenemos que liberar eso. Vale, creo que se va a dar el caso de quitar a Luigi, ¿eh? Creo que se va a dar el caso de quitar a Luigi y poner... Para decir, poner a Bowser. Vamos a ver el equipo. No creo que nos hayan dado puntos de habilidad, no. Ponemos a Bowser. ¿Cuál tiene más acelerones? Acelerones, este tiene dos acelerones. Y esta también, pero esta me interesa menos. Y este es que... Uf, salta mucho. Creo que voy a poner este, ¿eh? Creo que voy a poner... Bueno, vamos a dejar así, tal cual está. Nos la jugamos otra vez con este equipo. Me voy a poner seis. A ver. Punto primero. Primer botón. Dao. Esto deja frágil a este. Y entiendo que el botón cada vez le va dejando más dañado. Me refiero a que el botón se va moviendo. Algo así. Supongo, espero, deseo. Es que esto, ¿a dónde me lleva? Me lleva de un lado para otro y... Con Luigi vale, pero con esto no voy a saltar. Vale. Menos mal que tengo las invocaciones, tío. Porque las invocaciones aquí me vienen de locos. Y este... Aquí... Le podemos dar. Y mirada de acero. Iba a darle fortificación. Ay, que he invocado. No puedo. Vale, creo que es más interesante el Maglodo. Este no le puedo hacer acelerón. Así que creo que es más interesante el invocar a Maglodo. Que le pueda quitar algo. Efectivamente. Bueno, si lo pongo aquí, le golpeo. Que la probabilidad de crítico es muy alta, entonces... Fua, fijaros todo lo que le he quitado de vida. A ver cuánta vida le hemos dejado porque... ¡Wow! Esto sí que no me lo esperaba. No fastidies. No fastidies. Uf, menos mal que no van todos a por... Veintiocho mil le queda solo, ¿eh? La picharda...
a recuperarme a esta. A estos. Vale. Le podemos quitar aquí un poquito. Un poquillo aparentemente fácil esto por ahora. Tendrá varias partes, supongo. Mientras no quiten... Vale, vale. Iba a decir, mientras no quiten escudos, no le pongan el escudo otra vez. Joder, pues me hubiese interesado atacarle con este. A ver, me quedo aquí detrás, pero no va a ser suficiente. Y las bombas... Necesito que vengan a por mí. Curarme esto va a ser demasiado, pero bueno. Me lo voy a curar porque espero que me tire bombas. Y ya está. Y no voy a hacer nada más, porque es que activar la coordinadora puede ser absurdo. Ya está. Tenía que haber atacado primero con Edge. Pero claro, lo último que esperaba es que se fuese a activar el escudo. Dime que puedo. ¿No me vas a sacar bombas, tío? No puedo atacar a... No puedo atacar la grieta, tío. Vaya mierda, ¿no? Vamos a ir yendo por aquí. A Luigi. Vamos a... Aquí es que no golpeo. No hay manera de golpear con Luigi, ¿no? Vamos a darle esto y una curación. Y esta la sigo dejando aquí. El problema es que el garra salvaje se va a comer todas las bombas que salgan, si es que salen bombas. 1290, tío. Y 2300. Mal rollito, señor White. Y eso no me activa esto. El garra salvaje... Vale, muere de una. Esta explota. Dime que una va por el... No mates a tu compañero. Vale. Tengo que confiar en que llego. No me lo puedo creer. Lo último que quería. La he tenido que lanzar. ¿Avanza? No me lo puedo creer, macho.
Activo esto y como estoy dañado, la fortificación. Se nos complica esto, ¿eh? Esta es que si saco la coordinadora me la lía. Pero con esta puedo atacar a este. Ya decía yo. No puedo hacer nada con Edge. ...580 aún así, ¿eh? Vale, Rayboom. Tírame bombitas. No, me las mata, tío. Me mata Edge. Vete a por Peach, bien. Usamos esto, pero nos queda el otro. Tenemos que escapar. ¿Escapo? ¿O le dejo aquí algún regalito? Vamos a dejar aquí. Aquí, algún regalito. No puedo estar arriesgándome con esta. Tengo que escapar lo máximo posible. Con esta no tengo gran forma de hacer nada, así que le damos regeneración. Y es que me puede matar perfectamente. Con esta creo que me voy a activar la curación. Y con Luigi solo me queda esperar. Mierda, burro. Me voy a activar... Con este sí que me voy a activar. El obrador. Para que me vaya ayudando un poquito. Al menos ir quitándome bichejos. No voy haciendo los acelerones porque creo que no me merecen la pierna. Este si viene para aquí... Vamos a ir escapando. Y con la Rabbit, cuando pueda curarle, me voy acercando a él y voy curando. Todas a por... No hay ninguna que no vaya a quedar sin sobrevivir, ¿no? Efectivamente. Menos mal que tengo la regeneración, tío. Tengo que ir poniéndolo aquí. Con este... Vamos a activar esto y la mirada. Pero va a salir otra grieta en este turno. Creo que ya toca. A ver, y con Edge puedo venir hasta aquí. Y con Edge...
Avanza, 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 avanza. Bueno, ni tan mal. Esta tiene la regeneración. Y si ya explota, creo que aquí ya no me puede dar él directamente. Y si me tira bombas y explotan, yo creo que ya tal. Así que solo me quedará ir a por donde está Luigi. Y dónde está Luigi. Y desde aquí no le doy, pero desde aquí sí. Y ya está. Uy, qué lagazo de ahí. Vale. Activa el botón. Menos mal que tengo la regeneración con esta y me recupero casi 5.000. Buah, es que aún hay que darle a este botón, ¿eh? Le matamos y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Se viene el lío, padre. Vale, queda un turno para curar. Vale. Vamos a acercar. Mira, Luigi no lo puedo acercar, pero sí puedo acercar a Edge. Bueno, un algo nos va curando. Edge lo voy alejando, pero tampoco te creas que mucho. Porque necesito que venga el Rey Boom, porque necesito que ataque primero este. Vale. Para ahí. Nos ataca esto y va a ir a por el obrador. No llega. Perfecto. Con Luigi creo que puedo darle al botoncito. No, 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 no. Qué mala suerte, tío. El obrador de los huevos. Lobrador de los huevos. Vale, con qué más vida tengo es con esta, así que... Bueno, con Edge. Esta puedo venir para aquí. Este lo puedo dejar aquí y con Edge que vengan a por Edge. Y listo. Joder, me lo prometía muy feliz, ¿eh? Que no me puedo arriesgar. Tengo que asumir este daño porque... Uf. Qué de locos, ¿no? Me va a explotar. Ah, vale. Con Edge. Usamos esto. A ver, pesado. Ahí. Luego. Invocamos al Maglodo y le golpeamos. Vale,
Vamos a ver. 1000 y poco crítico, ¿eh? Pero le quitamos bastante. Está en 14.000 ya. Barre. Garra salvaje. A saco. Se le quita 3.700. Está muy bien. Con esta. Lo poco que tal. Necesito que salte. Para curar a lo poco que haga falta. Y vamos a tirar. Espera, no vaya a ser. ¿Lobrador? No puedo invocar Lobrador. Pues vamos a atacar. Que le quitaré unos 1000 y pico. O 2000. 1900. Activamos la mirada a cero por si acaso no se pone el escudo antes de. Y ahora sí que sí, activamos esto. Vale, fue a por la Rabbit Peach. Las bombas van a matar a Edge. Le golpeó al gigantón. Le mató su propia bomba, ¿eh? Sus propias bombas. Sale disparada, pero no va a ser la batalla final. Entiendo. Batalla superadita, ¿eh? Recuperamos mucha vida. Subimos a nivel 38. Y perfecto. A ver qué animación sale ahora. De Allegra. Porque... Y vamos a ver qué porcentaje, porque ya os digo, justo acabo de iniciar el juego, estuve grabando Zelda antes. Y estaba el 69, me marcaba. Sois héroes. En nombre de Jardines Melódicos, os ofrezco toda mi gratitud por salvar a mi amiga y librarnos de nuestra sombra oscura. Es nuestro deber. Si hubiéramos dejado a Kanye acampar a sus anchas, quién sabe lo poderosa que se hubiera vuelto. Enfrentarnos a ella y a Kursa a la vez habría sido demasiado, incluso para nosotros. ¿Te va a venir Kursa? Disculpa, Allegra. ¿Puedo hacerte algo? Aunque hemos acabado con ella. Las leyes matemáticas y... ¡Eugenia! Te pido perdón, Allegra. Eugenia no comprende el proceso artístico, ni mucho menos las emociones que implica. Equilibrio. Escuché vuestro desacuerdo anterior. En realidad, la armonía es pura deriva de un equilibrio entre forma y sentimiento. Vale. Similar tal vez a cómo guiáis a los héroes vosotros dos. Bueno, eso no lo sé, pero lo que sí sé es que me muero por oír una biofonía desde que nos fuimos de Meseta Vallevantío. Hablando de irse, con el planeta en equilibrio y la densidad del aire normalizada, la LVTAR está lista para despegar. ¡A vuestras posiciones! Que nuestro paisaje acústico sea vuestro himno en la batalla contra Kursa. Que os insufle ánimos para el resto del camino. A ver, un concierto aquí. Olé. La Peach, vaya carita, no sé yo si le ha gustado. Lo hemos terminado, se supone que esta es la batalla final, pero nos queda por terminar. Vamos a acelerarlo. Vale.
Porque quiero ver qué porcentaje. Me falta un golem seguro, pero no creo que esta pelea sea un 25% del capítulo de esto. Contando con que solo me queda un golem. Y no sé si me queda algo más. No sé, la zona secreta, por ejemplo, no he visto en este mundo zona secreta, que siempre hay zona secreta. No la he encontrado todavía. Tengo que ver cuántas horas, pero había gente que, claro, bueno, de historia puede ser solo 3 horas, creo que me ponían, o 4 horas. Pero si lo haces al 100%, igual tus 8 o 10 son... Bueno, 8 o 10 quizás son muchas, pero 6 o 7 sí. Entonces, pues bueno, vamos a ver cuánto me ha llevado a mí, contando con que muchas veces se me queda la consola encendida mientras hago otras cosas, como por ejemplo subir los vídeos y demás. Y no sé, cuántas horas será. Está claro que no es como el otro, que puede ser infinito, pero hasta que lo logré al 100% me llevó otras 30 horitas de juego. La verdad es que una grata sorpresa que un DLC sea tan largo y que puedas jugarlo tan guay, la verdad. Si quieres en más nivel, menos nivel. Si alguien quiere que ponga del anterior DLC con más nivel, que me lo deje en comentarios, que intento hacer alguna batallita. Pero bueno, estoy contento, la verdad, con este DLC. A ver el último, el de Rayman, que sale, se supone que a finales de año. Nos va a tocar esperar hasta, yo creo que tranquilamente, Halloween, es decir, noviembre, tranquilamente. Pero bueno, a ver si esto termina pronto. A ver qué pasa, porque a mí no me promete mucho la historia con Rayman, la verdad. No os voy a engañar. Es lo que menos me llama del juego, de lo que se supone que va a venir. Está bien jugar con Rayman, seguramente que le pongan una pistola chula o un algo así chulo, pero el incluirlo en la historia, si es que hacen historia o hacen como en la Torre de los Condenados, no sé, no lo termino de ver, la verdad. Igual es como en el anterior juego, cuando metieron la parte de Donkey. Pero me sorprendería, la verdad, que hiciesen eso con Rayman. Pero bueno, no sé. En memoria, a 2 personas ahí. Parece que ya está terminando Ubisoft. La verdad es que me gusta la combinación que has hecho de Rabbids y tal. Has obtenido Prisma de habilidad. Mecha Rayboon. Me queda coger... A ver, ¿qué me cuenta esta? No, no quiero escuchar la biofonía. Vale. Vamos a ver, progreso. Estoy al 95%, es decir, puede ser perfectamente que solo me quede lo de los golem. Puede ser perfectamente que solo me quede lo de los golem. Jungla musical. A ver. Porque la madame ya tal. Me falta solo esto. Caza de golems, pero no sé dónde pueden estar. Y esto... No tienen entonces... ¿Dónde pueden estar los golems? Es que tiene que estar donde la caza musical, porque... A ver, jungla musical. Es que... Voy a ir aquí. Me iba a teletransportar, pero me he dado cuenta de que estoy aquí al lado. A ver. A ver qué pasa. A ver, si no investigo yo por mi cuenta dónde está el golem, me doy una vuelta en todo. Porque es que esto es... Me acuerdo que estaban donde el otro lado ahí que estaba escondido, que de hecho había otra misión. Y es verdad, no he visto el tiempo. Vamos a ver un momento el tiempo y esto ya lo hago por mi cuenta. A ver, progreso. Me pone 11 horas y media. Vamos a dejarlo en 10. Puede ser 10 perfectamente. Progreso en la historia 100%. Me faltan 2 armas. Uno de tienda. Pero no sé si tengo las monedas para coger en la tienda. ¿Hay tienda aquí? Oh.
Podríamos ir a la tienda. Vamos a ir un momento a la tienda a verlo. A ver si puedo comprar ya, la verdad. Y bueno, hemos tirado bastante de esto. Y claro, me faltará... No tengo, ¿eh? No tengo de esto. Me tienen que faltar dos moneditas. Me tienen que faltar dos moneditas. Porque es que no me tiene lógica. Vale, aquí y de aquí. Ruinas inundadas. ¿Y dónde pueden estar los golems? A ver, me voy a investigarlo por mi cuenta, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya gustado la historia. No está mal como historia, la verdad. Y lo valoro con una nota bastante decente. Un 7,5. Yo creo que este DLC, un 8, tranquilamente se lo puede llevar. Ha estado bastante bien la parte de lo del barco, de tener que investigar los faros. Le doy buena nota, la verdad. No estoy descontento. Sí. Esa es mi valoración. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.